¿Cómo están? Ya es lunes y los lunes nos encantan aquí en DGSTV porque siempre traemos proyectos que tienen eh, mucho de qué hablar, que tienen ahí, eh, ya saben que los viernes son de debate, pero los lunes son de temas que a lo mejor no están de moda, pero que eh, sugieren mucha controversia. Y hoy traemos eh, un tema que bueno, eh, ahora ya con los cambios globales está resurgiendo y eh, vamos a ver, ojalá en el chat nos puedan dar su opinión mientras los chicos van hablando. Y hoy tenemos como invitados a los chicos, y hoy sí solamente son chicos, de la Escuela Secundaria Técnica número 29. Así es, hoy están con nosotros los chicos de la Técnica 29 y nos van a hablar eh, sobre el socialismo. ¿no? Bueno, eh, pues les damos la bienvenida este lunes a nuestros alumnos con el tema el socialismo. Y vamos a empezar presentándonos, vamos a comenzar de aquel lado. Hola, yo soy Mario. Hola, yo soy Carlos. Buenos días, yo soy Tonatiuh. Hola, yo soy Ulises. De este lado. Hola, yo soy Iván. Hola, yo soy Saúl. Eso es, chicos. Y díganme, eh, ¿Ustedes se conocen? ¿Son del mismo grupo? ¿Todos? No. Bueno, más o menos. <laughs> más o menos como... Somos del mismo grado. Bueno, la mayoría, ¿eh? tenemos dos compañeros que son de segundo, pero por concursos y este tipo de actividades nos conocemos muchos. Ah, ok. Entonces ustedes ya se conocían anteriormente. La uh... mayoría, al menos. ¿no? Sí. Ok. Ya han trabajado juntos. Sí. Ya se conocen sus oscuros secretos. Sí. <laughs> se ríen y luego dicen, sí. <laughs> ok. Sí, porque fíjense que cuando realizamos este tipo de actividades, aunque no queramos, de pronto salen esos oscuros secretos, ¿verdad? Hoy no los vamos a decir al aire, pero seguramente <laughs> ustedes ya lo saben entre sí. Y fíjense fue, fue. que algo que me llamó mucho la atención es que el profesor que eh, los asesoró, estaba comentando, seguramente ya también conoce sus oscuros secretos, porque ya más o menos los ubica, ¿no? Pero hay algo muy interesante de eh, estos chicos, seguramente no muchas personas sabemos qué significa nuestro nombre. Y aquí hay bastante interesantes, ya hace rato lo estaban comentando. Eso es uno de sus oscuros secretos. <laughs> a ver, quiero que me comenten, ya que estaban presentándose y antes de que comencemos eh, con el tema, ese significado que por aquí algunos tienen muy especial de su nombre. ¿Quién quiere comenzar? A ver, de este lado. Bueno, yo me llamo Edgar Iván. Edgar, Edgar significa que defiende a sus reinados con una lanza. E Iván significa pleno de gracia. Ah, o sea, fíjense, él defiende sus qué? Sus reinados con una lanza. Defiende sus reinados con una lanza. ¿Y si es así? Todos, yeah. <laughs> sí. Excepto por lo de la lanza, ¿no? <laughs> okay, ¿de qué lado, Saúl? Este, sí, eh, me llamo Saúl Alejandro. Saúl significa el deseado y Alejandro el que protege a los hombres. No, bueno, eh, hay, hay un tocayo de Alejandro que no está hoy por aquí, pero también en nuestro equipo tenemos un Alejandro. Y entonces tú eres Saúl, Saúl Alejandro. Alejandro. Muy bien. ¿De este lado? Este. Bueno, yo soy Jorge Ulises y Jorge es navegante sembrador, algo así, y Ulises es el rencoroso. Así okay. que como que voy sembrando el rencor. Ah, ok. Eso me recordó un chiste, pero ahorita se los cuento. Luego. Bueno, yo soy Omar Tonatiu. Omar es. Hombre que tiene larga vida y Tonatiuh es Dios del Sol. O sea que tú, de por sí, desde el nombre, eres una divinidad, ¿no? Porque tienes larga vida y además eres Dios. Soy un Dios. Ah, Soy... Pero además vean el tono con que lo dice: Soy lo un saben. Dios. <laughs> y todo el mundo lo sabe. <laughs> ok, allá. Bueno, Carlos, realmente no sé bien su significado, pero Alejandro es protector del hombre. Ah, es, ajá, eh, son, sí, son tocallos, es, sí. muy bien. Fíjense que tiene dos acepciones diferentes. Él dijo el que protege a los hombres y tú dijiste el protector del hombre. O sea, como que de este lado Alejandro le da más eh, a los a los hombres en general y el pensar en el no no uno, sino en el hombre se refiere al género, o sea eh, que podría encontrarse eh, que ustedes son como el dios. Que protege al hombre, ¿no? Por ahí como que lo, lo vieron de dos maneras diferentes. Por allá Mario. Bueno, pues Mario significa varonil y y Antonio significa caballero de la nobleza española que defiende la naturaleza. Ah, ok. Fíjense, tenemos, eh, tenemos una cosa aquí de defensores, protectores, divinidades, bueno, definitivamente este gente de la nobleza, ¿verdad?, pues bien, entonces vamos a comenzar. Eh, el tema que ustedes nos prepararon para hoy es el socialismo y que tiene eh, poco que ver con la nobleza y la realeza y todo eso que nos estaban comentando. Pero eh, díganme, ¿cómo comenzamos con esto del socialismo? Bueno, primero con la definición. Okay. El socialismo es la teoría o la aplicación ya social en la cual se plantea un sistema... En el cual las personas tengan el mismo número de bienes y no hay distinción de clases sociales. También plantea en pro del interés de la sociedad en general y no a favor únicamente de grupos particulares. Ok, entonces eh, el objetivo principal es que todos tengan un bienestar. Uh -huh. Aunque no todos estén muy de acuerdo, pero Ajá. la idea es que todos vivan bien. Sí. No con lujos, no con favoritismos, no uh -huh. con clases sociales, sino un bienestar común. No hay. Ni, ri, ni ricos ni pobres sino todos son iguales Ajá. entonces no se podría decir que todos son pobres o que todos son ricos Ajá. porque no existe esa eh, definición okay entonces todos están en un bienestar digamos tienen lo básico sí ok muy bien luego eh, bueno a mí me gustaría platicar de los inicios del, del socialismo el socialismo comienza desde la revolución industrial en el que pasamos de un sistema feudal a un sistema capital. Cuando éramos un sistema feudal, la clase burguesa era considerada de las más bajas, los mercaderes eran los más altos. Cuando pasamos al sistema capitalista, los burgueses suben muchísimo su nivel social y eran la clase rica, la clase con dinero. Y surge una nueva clase social pobre que es el proletariado. Los burgueses tenían, como era la revolución industrial, empezaron a innovarse las máquinas. Um, los burgueses eran los dueños de las máquinas y los burgueses al no tener propiedades ni nada de eso tenían que vender su mano de obra y bueno en ese entonces no había ni sindicatos ni cosas por el estilo y era muy común el abuso de los, de los jefes hacia los obreros entonces en Alemania el pensador Carlos Marx decide um, presentar este sistema en el que bueno, Carlos Marx junto con Federico Engels son considerados los padres del socialismo científico. Y antes de ellos estuvo en Francia el conde de Saint-Simon, que él es el padre del socialismo utópico. Él lo que hizo fue teorizar el socialismo, plantear la idea del socialismo, en el que no hay pobres, no hay ricos, todos somos iguales, no hay clases sociales. Lo que hicieron Marx y Engels fue juntar la teoría del socialismo con la práctica del socialismo. Ellos son considerados los padres del socialismo científico. Fíjense qué importante es definir esta, estos dos conceptos, porque eh, lo que eh, se puede llevar a veces en la teoría no siempre funciona en la práctica, ¿no? Y eso ese ha sido a través del tiempo uno de los grandes problemas del socialismo, que a lo mejor idealizado, planteado con conceptos, con definiciones, suena muy bien que todos tengan los mismos derechos, las mismas obligaciones, que todos tengan un bienestar y que todos trabajen por el bienestar común. Pero también hay muchos filósofos, ya desde los griegos, que decían, el hombre es individualista, siempre quiere beneficios, siempre quiere sobresalir de la masa. Entonces, ¿qué pasa cuando se plantea un socialismo utópico? en el que algunos dicen, "¿Por qué yo debo de renunciar a mis beneficios, a lo que ya tengo, a lo que ya soy y que eh, supuestamente me ha costado mucho trabajo para el bien común? Porque uh -huh. si sí, yo estoy bien, ¿no?" Entonces, ha sido uno de los grandes problemas, seguramente lo van a contar al paso del tiempo, esta idea de eh, lo que sí se puede uh -huh. y lo que eh, definitivamente a lo mejor en idea está muy bien, pero en la práctica ya no es tan simple. ¿No? ¿Qué pasa después eh, a nivel histórico con el socialismo? Bueno, es como mi compañero Edgar lo había mencionado, este Carlos Marx en, publicó un libro llamado El Capital, en el cual mostraba a lo largo del tiempo el estudio del ser, del humano, el comportamiento, como siempre ha estado en una constante guerra de clases sociales, siempre ha tratado de ser mejor, tener mayor economía ante otros. Por eso decía que el capitalismo era como una forma de ver que el hombre explotaba al mismo hombre, ya que quería ver como tener mayor poder, mayor dinero, este, de forma que hiciera trabajadores a, sus, a su propia raza, a los hombres. Ok, entonces Marx, aquí ya estamos hablando de una de las eh, corrientes contrarias, ¿no? El capitalismo, que es, digamos, en idea, en ideales, todo lo contrario al socialismo. En, en el capitalismo, bueno, se busca que haya gente que tenga el poder y que, eh, como nos decía Tonatiu, pues eh, eh, haga que los demás trabajen, ¿no? En favor de los que están arriba de la pirámide. Muy bien, después. Bueno, pues históricamente el, el en el primer país donde se aplica el socialismo sería Rusia, especialmente que viene de la mano de la revolución rusa en la cual, en el año 1917 en la cual trataban de derrocar al zar porque el pueblo, los pobres y los campesinos y esos, creían que era muy malo que los ricos, los nobles y etc. Tuvieran todo. Y ellos no creían eso como un beneficio. Lo creían como algo extremadamente malo y ellos no lo creían así. Ok. O sea que ahí no estuvieron de acuerdo, digamos. Le, les pareció que no funcionaba en su país. ¿O, o cómo fue que, que no, no funcionó en Rusia? Pues en Rusia no funcionó debido a que, pues, como lo acabo de decir, los ricos lo querían todo para ellos, o sea, tenías que trabajar, ser un campesino, hacerlo todo, pero para nada. En pocas palabras, los ricos lo obtenían todo y al ser Karl Marx, el que estaba ya pensando en esto, decía la igualdad de todos. Entonces, pues los pobres dicen, ¿por qué debo de estar igual, debo de hacerlo todo en vano? Si al final y al cabo se lo estoy dando al rico y todos somos iguales. Y por eso yo, por eso el, no funcionaba el gobierno ruso. O sea, digamos, era un socialismo, pero en realidad no estaban respetando todas las leyes del socialismo. Sí. Ok, muy bien, de este lado. Este, no, más bien cuando hicieron todo eso, eh, cuando Karl Marx postula esto, se dan cuenta de que los ricos tienen todo y ellos quieren más. Entonces adoptan el socialismo como su forma de gobierno. En la Revolución Rusa en el año de 1917. Pero podemos ver que este es un descontento mundial, que en el año de 1910 se le da a la Revolución Mexicana, en 1911 la Revolución China y en 1917 la Revolución Rusa. Eh, todo el mundo está cansado de trabajar para el monarca o el rey, emperador o como le quieran llamar. Ok, entonces digamos, es, aunque en esos tiempos no existía como ahora los medios de comunicación masivos, Sí existía la misma idea de que ya no se quería laborar muchos por unos pocos, ¿no? Entonces, eh, digamos que en ese contexto nace esta idea del socialismo, de que si vamos a trabajar, pues sea algo general, ¿no? Y que los beneficios los tengamos todos. Entonces, digamos, es como el contexto histórico. Muy bien. Y bueno, para complementar un poco lo que dicen mis compañeros Saúl y Mario. Este, básicamente el socialismo, como ya lo venimos comentando, surgió de, tras la revolución rusa en 1917. El principal objetivo básicamente era quitar a los ares, que en ese entonces era Nicolás II, el cual impuso un tipo de monarquía, podríamos decir, donde los obreros o la mano de obra era explotada y la gente, pues, obviamente, estaba harta de eso. También estaba harta de que existieran los pobres, así que básicamente querían un sistema socialista basado en los conocimientos de Karl Marx y este, pues mediante esa revolución lograrlo para que no existan las clases sociales, no hayan pobres, no hayan ricos, etc. Eh, finalmente se logra en 1922, el 28 de diciembre, este, la unión de 15 repúblicas de Asia, que se le llamó la URSS o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las cuales compartían algo, que ambas tenían, este, bueno, que todas esas repúblicas tenían un sistema socialista. Eh, también con este sistema socialista surge un famoso símbolo el cual es una hoz, un martillo y una estrella roja, el cual significa la unión del pueblo y como de alguna u otra manera todos tenemos derecho a lo mismo. ¿no? Fíjense que es muy importante esto que mencionabas a nivel histórico, porque eh, después, eh, en, con el paso del tiempo, este símbolo eh, o partes del símbolo lo han adoptado otros movimientos. Eh, originalmente, como decías, esto tenía que ver con la unión del pueblo. Con la unión de todos estos pueblos en un solo, ellos no no lo veían o no lo conformaban como un país, sino como una sociedad, ¿no? Eh, porque no tenían, eh, por ejemplo, las leyes o las disposiciones de que fuera un país completo, sino de que fuera la unión, como su nombre eh, lo decía, de las repúblicas. Y al rato, ojalá nos comenten cómo fue que esto no funcionó, porque la URSS ya no existe, ¿no? Entonces quiere decir que algo no salió bien. Bueno, después de la URSS siguió otro país que es China, que también implementó el sistema socialista. Únicamente que para ellos no fue, bueno, fue más sencillo que para la URSS, pero no tanto. Es porque algunas de las causas fue la represión política, los problemas económicos y sociales, lo cual ocasionó que el 10 de octubre de 1911 comenzara la revolución china, como había dicho nuestro compañero, la cual terminó hasta el 1 de enero de 1912 con la... Renuncia del emperador Puyi y la caída de la, del imperio Qing. Y ya eso ocasionó que ya. ¿Cómo diríamos? Que ya comenzara el sistema socialista en China. Ok. Eh, eh, esto, fíjense que incluso lo han retomado en muchas películas, ¿no? De acción y hasta de caricaturas. ¿Cómo hubo un periodo.? De China, en donde eh, controlaba el emperador, y era como estábamos diciendo hace rato, como un dios, ¿no? Era eh, como en muchos otros países el emperador o el rey, y controlaba todo, controlaba las leyes, las disposiciones, él tomaba las decisiones. Uh -huh. Y todo eh, su familia pues estaba sostenida por los demás y tenían muchos privilegios uh -huh. entonces como comentaba hace rato Saúl bueno la gente estaba cansada de esto aunque lo consideraban y lo respetaban como un dios pero estaban cansados de que hubiera muy pobres y muy ricos no sí. pero fíjense también eh, la República China se eh, cambia deja de ser socialista sí. entonces cómo es que con el paso del tiempo este eh, tipo de gobierno No funciona en estos países Este A ver y, y todos se voltean a ver así de Este, pues ¿Qué creen ustedes? Bueno, es que primero qui Quisiéramos plantear cuáles son los países Que lo implementaron y ya después cómo Ah, fue ok que... ¿Cómo fue que no funcionó? Ajá. Muy bien A ver, entonces nos falta Ah, bueno, este Otro país que implementó esto fue Alemania pero aquí hubo un problema. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, eh, Rusia, bueno, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y todos los aliados eh, invadieron Alemania y se la repartieron principalmente en dos, que era la parte de la Unión Soviética, que era la zona oriental, y la parte de Estados Unidos, que era la zona occidental. Eh, como Estados Unidos es el principal líder del régimen capitalista, se inició pues lo que fue un choque entre esas dos eh, formas de pensar. Por lo Pero eh, los capitalistas vivían mejor, por lo que los eh, socialistas empezaron a emigrar hacia el lado occidental. Entonces, lo que la Unión Soviética planteó fue que no podían perder a su gente por la otra forma. Entonces decidieron construir el muro de Berlín. Este muro eh, medía 166 kilómetros de largo, 4 de alto y 1 de grosor. Eh, fue algo que tomó por sorpresa a todos los alemanes porque fue construido de la noche a la mañana. Ya llevaban meses planeándolo y ya estaba todos los materiales, se hizo en una sola noche. Entonces, lo que dijo la Unión Soviética para excusar la construcción fue que querían evitar un ataque fascista. Ok, fíjense, era lo que estaba eh, comentando hace rato, que depende de la percepción de cada individuo, porque ahorita Saúl nos decía los del lado occidental consideraban que los del otro lado vivían mejor, no decían los bueno, de los... ah no los del lado oriental consideraban que los del lado occidental vivían mejor porque eh, es, es, pertenecían a eh, el, el régimen digamos capitalista, entonces decían así como se supone que nosotros en nuestra eh, forma de gobierno eh, de economía deberíamos de vivir mejor porque eh, trabajamos por el bienestar general. Sin embargo, ellos viven mejor. Eso es una visión personal, ¿no? Porque a veces, eh, como les decía, el socialismo busca el bienestar, no los lujos, como lo busca el sistema capitalista. Sí, porque eh, los capitalistas trabajan para sí mismos, trabajan para tener ellos mejores cosas. En cambio, los socialistas trabajan por el bienestar común. Entonces es lógico pensar que los capitalistas tienen más lujos que los com que los socialistas. Ok, muy bien. Ahorita vamos a platicar esto de eh, quién vive mejor, ¿no? Ok, a ver. Bueno, otro territorio del que nos gustaría hablar sería Cuba. La revolución cubana fue la principal consecuencia del partido de izquierda cubano, eh, liderado por el guerrillero Fidel Castro y por el Che Guevara, que es una de las figuras revolucionarias más emblemáticas de toda América y de gran parte del mundo. Eh, la revolución concluyó el 1 de enero de 1959 con el triunfo de Fidel Castro. Habían derrocado a, a Fulgencio Batista, quien tenía un tipo de alianza o arreglos con los que ellos, con, con lo, los que ellos llamaban los cachorros del imperio yankee, los americanos, los estadounidenses. Entonces, Empieza a empieza Cuba a adoptar el sistema socialista. Algo curioso es que Cuba salió de la dictadura de Fulgencio Batista y pasa a la dictadura de, de los Castro, ya que bueno, empezó siendo una, una, un socialismo democrático. Después de un tiempo se volvió una dictadura de Fidel Castro y después de Raúl Castro, que es el actual gobernante de Cuba. Entonces se puede decir que salió de una dictadura de Batista para entrar a la dictadura de los Castro. Pero a una dictadura diferente, ¿no? y eh, fíjense que mucha gente es es un tema controversial esto de Cuba porque eh, muchas personas eh, dicen que los cubanos están en contra que como como nos decía Edgar entraron con, salieron de un dictador para entrar con otro dictador, pero también es cierto que hay muchos cubanos que están muy satisfechos con el país en el que viven y que muchas eh, cuestiones económicas, políticas y sociales están muy bien en Cuba. Por ejemplo, eh, eh, los cubanos son eh, especialmente admirados por su sistema de salud, que hay muy buenos médicos, que hay mucha gente que va a Cuba. Y, y bueno, no es tan fácil acceder a este a este sistema de salud, pero hay hospitales y médicos excelentes que no son privados, ¿no? Que el pueblo en general puede acceder a ellos. El sistema de educación es muy bueno, tienen buenos profesores, las universidades son gratuitas, bueno, hay muchas cosas que sí funcionan. Muy bien, ¿qué más? Bueno pues este como siempre ha habido ese choque entre ambos, ¿cómo se llama? Eh, sistemas de gobierno. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó una, bueno, el llamado Plan Marshall que servía para ayudar a los países afectados por la guerra y para ayudarlos económicamente y moralmente. Pero también fue como una forma para atraer a ese país a meterlo al sistema capitalista. Entonces, eso fue lo que no le pareció a la Unión Soviética, porque dijo así como. somos fuimos aliados en la. en la guerra, pero pues ahorita no estamos de acuerdo en el mismo sistema. Entonces fue ese mismo choque que. Tuvieron esas dos grandes potencias para ver qué sistema funcionaba mejor y así fue como una causa, bueno, una de las diferentes causas del inicio de la Guerra Fría. Ajá, exactamente. Ahora sí que no se ponían de acuerdo. Uh -huh. Y bueno, continuando con el tema de la Guerra Fría, este, como dice mi compañero, surge por un, bueno, principalmente es una lucha ideológica entre las dos potencias, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Eh, Estados Unidos era capitalista y la Unión Soviética socialista y ambas potencias querían que su sistema de gobierno fuera el mismo para todo el mundo y esto generó un conflicto ideológico principalmente entre estas dos grandes potencias pero se le conoció Guerra Fría porque este no tenía ataques directos más que nada pues obviamente tenía amenazas pero realmente no hubo un ataque al, acá a los países no eh, la, también se llamó Guerra Fría porque se ocupaban amenazas en diversos medios como es el arte. Se ocuparon este, indirectas mediante el teatro, mediante el cine en diversas películas y también surgió algo que se llamó la carrera armamentista, la cual es este de alguna manera este ver cuál de las dos potencias tenía mejor armamento y pues obviamente más poderoso. Bueno, algo que algunos hechos históricos que se pueden recalcar de que se originaron gracias a la Guerra Fría son como la, en la carrera espacial en el cual se querían demostrar que país llegaba primero en este caso a la luna primero comenzaron con algunos satélites el famoso Sputnik este comenzaron a enviar an animales la perrita Le Laika, sí laica pero a fin de cuentas Estados Unidos comenzó a planearlo durante muchos años para después eh, ellos llegaron a, con el primer hombre a la luna fíjense que eso también ha sido un tema ahí de mucha discusión, ¿no? Porque muchos años después eh, decían que eso había sido una puesta en la escena, que en realidad eh, Estados Unidos no había logrado eso en ese momento y que nada más habían diagnosticado el ambiente y la percepción de cómo iba a ser la luna, pero que realmente pues no se llegó en ese en esa época, ¿no? Porque eh, decían que, por ejemplo, la bandera ondeaba y eso es imposible, porque en la luna no podría ondear una bandera porque no hay aire, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso, bueno, digamos, ajá. fue algo que ganó Estados Unidos, pero que todavía sigue ahí siendo tema de controversia. Muy bien, entonces. Uh, bueno, algo que agregar sobre esto. Yo había leído en un artículo de una, una página de internet que explican este, este fenómeno de la bandera ondeando. ondeando con que con la fuerza con la que el astronauta clava la bandera crea el efecto del viento no es que haya haya vientos sino es el momento en el que está clavando la bandera ah, es por okay. eso que está ondeando bueno eso explican ellos o eso tratan de explicar ellos es que es que se defienden no unos atacan y dice Estados Unidos no lo que pasa es que bueno okay. es, eso ya es un tema más científico no que histórico muy bien Bueno, este, bueno eh, también cabría mencionar que en el término de Guerra Fría no hubo batallas, pero entre las dos potencias, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero sin embargo sí hubo guerras como son el ejemplo de la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, en las que se enfrentan estas dos formas de gobierno, capitalismo con socialismo. Ok. Pues ya pasaríamos con lo de la caída de la URSS. Yeah, yeah. <laughs> sí, compañeros, sí, ya ya, apúrate, por favor. Ah, pues bueno. Pues una de las principales razones por las cuales la URSS, y, bueno, principalmente la URSS no funcionó como país socialista fue que fue, bueno, principalmente que Gorbachov, Gorbachev, que era el secretario general del Partido Comunista, intentó hacer reformas en la ley, en las leyes perestroika y la glasnost. En las cuales decía que todas las personas tenían acceso público a cambiar las leyes. Y eso, como que a los demás no les pareció tanto. Y lo cual les llevó a sacar sus fuerzas armadas que tenían en Afganistán. Y después ocurrió lo de la caída del Muro de Berlín, la unificación de las Alemanias, lo cual significó un golpe muy fuerte para la Unión Soviética. Y si eso no hubiera sido suficiente, después, este. Adam. ¿no? ¿Cómo era? Bueno, el que era presidente del Congreso. Este, aceptó la ley en la cual se, se aceptaban los territorios de cada uno, en los cuales ya como que en ese entonces la Unión Soviética estaba empezando a caer porque ya todas las personas no estaban tan de acuerdo con que a todos les tocara igual. Y pues ya al finalizar, más o menos por el diciembre de 1992, ya 12, 12 repúblicas. De las 15 que se habían unido a la Unión Soviética ya se estaban abandonando el comunismo y se habían independizado completamente de ella. Ok, entonces digamos que fue algo así como que se fueron uh -huh. yendo, ¿no? Poco a poco, y pues eso fue debilitando eh, el sistema en general. Uh -huh. Muy bien, chicos. Bueno, pues nos traen preparada una canción eh, que tiene relación con este tema. Me gustaría que pasáramos a, a la canción. Ok, muy bien. Es que vamos a poner aquí la letra. Eso es, muy bien. Bueno, pues eh, mientras ellos se preparan, me gustaría que empezando por Mario eh, me, dije, me dieran la despedida y los saludos, por favor, a la cámara. Vamos a empezar por allá. ¿Listo? Hasta luego, muchas gracias por su atención. <laughs> ok. Bueno, muchas gracias por prestarnos atención en este día. Eh, les agradecemos su presencia y le mando un saludo a toda mi familia, a la Escuela Secundaria Técnica 29 Shotecutli. Y bueno, gracias por su atención. Hasta luego. Bueno, pues yo les doy las gracias por prestarnos a nosotros este espacio para nosotros expresarnos. Y pues yo le doy un, un gran saludo a mi familia y pues a la comunidad escolar. Este. Bueno, yo le quiero dar gracias a los directivos de nuestra escuela y a la profesora Araceli, que hoy no se puede presentar por no sé por qué problemas, pero pues ella es la por la que estamos aquí. Y pues, así como que un último dato del socialismo: que en Corea del Norte no hay botones para cambiar de la televisión, ya que únicamente existe una emisora, la cual se te obliga a verla. Ah, okay, fíjense, así deberíamos de hacer con Gracias. este canal, ¿no? Así. Vean el o canal. Obligarlos sí. a vernos, nuestro... <laughs> no, no es cierto. Muy bien, de este lado, antes de que comencemos con la canción, por favor, a la cámara, sus uh, saludos. Bueno, así como mi compañero Ulises, yo le quiero agradecer a la profesora Araceli, que por razones personales hoy no se puede presentar, y a bueno a toda la gente de, de, de GSTV que nos que nos recibió aquí para poder dar nuestro, nuestro tema. Gracias. Este, yo le quiero dar las gracias a todos los que nos están viendo y también al profesor Alejandro que, pues, no se pudo presentar la profesora Araceli, pero él, este, nos acompañó a ese programa. Muy bien. El profesor Alejandro también le agradecemos porque, bueno, los trajo hasta acá, ¿verdad? Muy bien. Pues, yo quiero antes de comenzar con la canción quiero enviarle un saludo a eh, todos los directivos, a todo el personal docente, a todo el personal administrativo de eh, estos chicos que vienen desde la técnica 29. y que nos acompañaron hoy y que eh, la verdad es que nos dieron rápidamente porque la verdad es que... Para hablar de este tema tendríamos mucho, mucho espacio, pero pues rápidamente nos dieron el contexto histórico y social de lo que eh, sucedió y de cómo avanzó el socialismo hasta nuestra época. Y como siempre, enviarle un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, que gracias a las facilidades que él nos otorga, pues ustedes y nosotros podemos hacer este y todos los programas aquí en DGSTV. Okay. Les envío un saludo a todos eh, en sus escuelas. No se olviden que seguimos con más programación en Dejesteve, así que no se vayan y disfruten de esta última parte del tema. El socialismo demuestra con su justicia. Ejemplar, qué distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si sí es bueno y se goza trabajando sin tener que estar sudando por intereses ajenos. Siempre adelante, siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, siempre adelante, compañeros. El hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad. Siempre adelante, siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, siempre adelante, compañeros. Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario cuando el orden proletario enarbola su bandera. Siempre adelante, siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, siempre adelante, compañeros. Vamos en son de conquista con la planificación, vamos a la construcción de la patria socialista, vamos al son verdadero con miedo al imperialismo, vamos hacia el socialismo, adelante compañeros, siempre adelante, siempre adelante compañeros, siempre adelante, siempre adelante compañeros.